Tiene esperanza todavía. Pero ¿por qué tú lo dices? ¿Cómo que por qué? Si alguien tan miserable como Rizzo, que camina con los codos, que lo que tiene por corazón es un adoquín del viejo San Juan, nos regala un paro totalmente gratis, muchachos. El pagarle el bono de Navidad a los empleados públicos y pagarle la deuda a los bonistas. Eso va a ser un relajo, eso va a ser un bombo. Ah, bueno, al pitcher. Bueno, pues si quieren se los cobro. Mira, no, hoy no hay nada ni nadie que me amargue la vida. Y chile. ¿Y a qué se debe esa contentura? Ay, yo sé, porque Carmen Yulín te escogió como compañera de papeleta para que vaya de comisionada residente a Washington. ¿Y eso por qué? Porque se parecen, se viste más o menos igual. Además de eso, tienen el mismo humor y el mismo carácter así de Rottweiler con rabia. Y las dos odian al mundo. Pero tú sobre todo odias al mundo y a los hombres sobre todas las cosas. Fíjate, te equivocas. Primero que todo, yo odio la política. Y segundo, yo no odio a los hombres. Pero no, espérate. Espérate un momentito, porque tú nos has dicho aquí que tú no odias a nosotros. Sí, yo lo odio a ustedes, con todo mi corazón. ¿Viste? Pero ustedes no son los únicos hombres que existen, gracias a Dios. Ay, miren, yo estoy bien feliz. Yo me voy de viaje con Pito, mi novio. ¡Guau! ¿Qué pasó? ¿Y de qué? ¿Para dónde vas? ¿Para Santo Domingo? Sí, hacer cosas que nunca has hecho aquí, para ir a la playa, coger sol. Nene, no, beber cerveza, comer plátano, pero en vez de mofongo, mangú. Nene, no, vamos para España. Primero vamos para Madrid, después a San Sebastián a comer pincho y terminamos en Londres. Pero espérate, vamos a organizarnos. Tú vas para España a comer pincho. Pero si aquí al lado de la Intermetro hay un carrito que vende unos pinchos de cerdo. Ay, que eso no lo brinca un mono. Ay, en Ponce, frente a la plaza, al frente de la tiendita de mantecado, hacen uno de pollo que te come hasta el palito de los pinchos. Ah, okay. Cuando yo voy para allá con mi gorda, se los come, se cree que son donas por docenas. Son bien buenos. Bueno, cuando llegamos allí, el dueño cierra el negocio, dice, todo lo que queda aquí se lo va a comer esta. Pero mira, y eso es ahora y cuarto de aquí, porque tú vas a ir para España a comer pincho. Nene, los pinchos de San Sebastián no son los mismos pinchos que aquí, no seas tan jíbaro. Además, allí los pinchos no es un canto de pollo con un palito atravesado. Ah. Mira, son unos aperitivos bien sofisticados, bien gourmet. Y además, para que se instruyan, San Sebastián es muy famoso por los pinchos. ¿De verdad? Claro. Yo te digo la verdad, yo me quedo con los de Ponce. Porque el San Sebastián tuyo es famoso por sus pinchos. Claro. Pero el San Sebastián nuestro es famoso por los pepinillos. Por eso se llama San Sebastián del Pepino. Y los pinchos de pepino no me gustan. Muy vegetarianos para mi gusto. Tú sabes que yo una vez estuve en Inglaterra. Ajá. Estuve en Londres, pero la pasé horriblemente mal. Porque llegamos y el primer día vimos un restaurante argentino de carne, y era en el momento que las vacas tenían como un problema ahí, que tenían como un virus ahí, que qué sé yo qué. Y la cosa es que llegamos, pedimos una botella de vino, pedimos unos entremeses, llega el mozo y me dice, ¿qué quiere el señor? Yo digo, dame un churrasco término medio. Okay. Y él me dice, pero el señor no está preocupado con la vaca loca. Dije, no, mi mujer que pida lo que ella quiera, que ella... ¡Uy! ¡Mi esposa!
empezó ahí una cantaleta que es una falta de respeto, que ella no es una vaca. Y yo, para sacarme la alpa, se le mamita, pero si yo no lo dije por lo vaca, lo dije por lo loca. Peor. Ay, Dios mío. Ahí empezó a decirme, tú sabes que es la madre de los tomates. Y de ahí en adelante, ella se hablaba a sí misma como la vaca loca. Cuando llegó, ¿quiere postre? La vaca loca no quiere postre, gracias. Fuimos para el cuarto, al hotel, y me da la almohada y me dice, ahí está, tú duermes en el piso. Y yo, chivero, mamita, tú sigues molesta conmigo, todavía estás en fuga conmigo. Me dice, dame acá, dame un besito, déjame hacerte una cosita. Me dijo, no, a esta vaca no le van a ordeñar la ubre, al piso. Me quedé arrollado. Es que son todas iguales, es que no tienen sentido del humor, yo me he dado cuenta de eso. Mira, hace como 2 semanas, yo comí algo, parece que me hizo daño, y estaba, olvídate, deshidratado, y tuve que ir para el médico. Y cuando llegué por la tarde del médico, me preguntó, mi mujer me preguntó, ¿qué te dijo el médico? Y yo le dije, bueno, no tienes mucha suerte, no me voy a morir todavía. Pero de hoy en adelante no podemos hacer el amor, de verdad, tú y yo. Y me dice, ¿pero a cuenta de qué? ¿Por qué es eso? Y yo le dije, bueno, mi amor, es que el médico me puso a dieta. Me dijo que no podía comerme nada con grasa. ¡Ay, Dios mío! ¡Y no le dio gracia! Claro que no. ¡No, el chiste, tú sabes! Y se puso como si lo hubiera insultado. Pero es que le insultaste. ¿O tú te crees que porque no le dijiste una palabrota eso no es un insulto? Chico, primero le dijiste que no podías tener intimidad con ella porque no podías comer nada con grasa. Brother, eso en mi barrio se llama insulto. Ah, ok. O sea, ella sí lo entendió. Lo que pasa es que el chiste no le gustó. O sea, que tú eres familia de Georgie Navarro. ¿De Georgie Navarro por qué? Bueno, es que tú no entiendes nada. El problema es que no le gustó el chiste. Es que no era un chiste. Pero, ¿a ti no te gustó? No, no me gustó. ¿Pero tú lo entendiste? Oye, que no es un chiste. A mí me dio gracia. Ay, a mí Dios me mío. Gustó. ¿A ti te gustó? Bueno, estuvo regular, fíjate. Es algo que yo quizás le hubiera dicho a Aurora, pero después de lo de la vaca loca, jamás se me hubiera ocurrido decirle algo así. No. ¿Por qué? Ok, es oficial. Yo no soy la única que se va de vacaciones. Parece que tus neuronas se fueron de vacaciones y por tiempo indefinido. ¿Está bien? ¿Es y posible? Permíteme darte un consejo, Paco. ¿Cuál? No me lo has pedido, pero ahora sí que me lo pediste. Llama a tu esposa, dile que vas para tu casa, pídele perdón y haz las paces con ella. Yo traté de hacer las paces. Sí. Mira, al otro día del incidente, me acuerdo como ahora, yo salí de aquí precisamente. Bueno, qué raro. Llegué a casa, ella estaba acostada, yo dije, voy a arreglar con esta mujer. Me quité la ropa completamente desnudo, le dije, Luis, voy a amarte. Y me dijo, vete para Marte y sigue para Júpiter, pero cállate la boca y déjame dormir. Mira, yo te digo una cosa, yo cuando meto las patas con Aurora, yo no trato de hablar con ella. No, porque yo no voy a perder tiempo. Mira, yo me quedo calladito y llego a casa con un Dolce y eso la contenta y por ir para abajo es feliz. A mi gorda le gustan los dolces esos italianos también. Le gusta el tiramisú, pero no va a funcionar con ella. No, pero fíjate, a mi esposa no le gusta el dolce de tiramisú italiano. Yo no le llevo eso, yo le llevo cualquier cosa de Dolce & Gabbana, una cartera, un vestido, un zapato, muchacho, se le quita todo. Ok, Paco, de verdad, vete para tu casa, invita a tu esposa a comer, dile, mira, Luli, vamos a comer y vamos a hablar. Okay, eso ahora, llámala. Ok, lo voy a hacer, pero de verdad, yo no, el problema no soy yo. Yo quiero hablar con ella. Ella es la que no quiere hablar conmigo. Yo creo que ella es la que debería llamarme. ¡Llámala! Ok, que muchos jeringan. Ay, Dios mío. La voy a llamar, es más, la voy a poner en altavoz. Dale, mira, para que vean que el problema es ella. Está sonando. No, okay. No contesta. Mucho suena. Dime, Paco. Cuero. Ahora. Mira, hello.
Sí, mi amor. Dime, nene. Mira, nada, que estaba aquí y me puse a pensar en ti y nada, me dieron ganas de llamarte. Ay, pensando en mí. ¿Estás pensando en mí mientras te das cuatro palos con el otro imbécil? ¿Cuál es el otro imbécil? ¡Tú! ¡Ay, yo! ¡Perdón! Sí, sí. Sí, tienes razón, mi amor, la pegaste. Estoy con el otro imbécil aquí. Que tú me he dado cuenta que es verdad que él es el que me sonsaca para que beba y me hace daño. Y viéndolo a él tan infeliz con su esposa, yo he pensado que tú y yo no tenemos que pasar por esto, mi amor. Tú y yo vamos vamos a salir por ahí, vamos a comer algo, nos damos una botellita de vino y una de vodka, y me dejas pellizcarte no, la... No. Y masticarte. No. Y lamberte. No. Hablar. Y hablamos. Y quién sabe si cuando lleguemos a casa, tú le echas semilla a la maraca para que suene. Churucuchá. Bueno, ok, pero no te prometo nada. No, pero no hay problema, mi amor. Si cuando lleguemos a casa tú no estás en mood, yo me conformo con mi esposa DVD. ¿Tu esposa DVD? Sí, cuando lleguemos a casa, te desviste, te vira y te duerme. ¿Qué pasó ahora? No, tampoco es bueno el chiste. No. Con ustedes no se pueden. Está bien, voy ahora, espérate. Hello. Ahora. No me tomes los adornos. Hello, mi no amor. Me tomes los adornos. ¿Estás ahí? Sí, Paco, aquí estoy. Está bien, mi amor, no te apures. Yo también me tendré que conformar con mi marido DVR. ¿Cómo te es? Te desnudas, te viras y roncas. ¡Toma! Óigame.